My name is William Boyd. I'm with the GCF Secretariat in the University of Colorado at Boulder. I want to welcome you to our side event, Building New Alliances for Sustainability in Tropical States and Provinces. I want to thank C4, UNEP, and FEO for the GLF opportunity to be here. And I want to thank all of our co-organizers. Oh, can we have the slide back up? All of our co-organizers of this session. It's a great set of discussions lined up this morning. I'll provide a few brief introductory remarks. Then Dan Nepstad from the Earth Innovation Institute will give us an overview of pathways to low emissions rural development. Then we'll have two panel discussions. The first panel discussion led by Rosa Maria Vidal, the executive director of the GCF Fund, the Governor's Climate and Forest Fund, will lead a discussion on government and communities. She will then hand things off to Claudia Stickler, who's with the Earth Innovation Institute, to lead a discussion on bottom-up low-emissions rural development strategies and talk specifically about the work of the Sustainable Tropics Alliance. We'll then have a governor's roundtable and hear from several of the governors of the Governor's Climate and Forest Task Force, and then some brief remarks from Ken Alex, a senior advisor on energy and environment from the Government of California, and we're very happy that Ken is here. And then finally, some closing remarks by Michael Jenkins. So we don't have any breaks built into this, and we're assuming that if people need to go out and have a break and get some coffee, they can do that. But we hope most of you will stay in the room and join us for this great discussion. So the focus, of course, is on partnerships and alliances for sustainable low emissions development. And I just want to say a couple of things about the Governor's Climate Forest Task Force and sort of more generally about some of the themes of the panel discussions today and of the event before turning it over. So the GCF, or the Governor's Climate and Forest Task Force, started in 2009 with 10 states and provinces. It's now 26 states and provinces from 7 different countries around the world. About 25% of the world's tropical forests are in GCF states and provinces, 75% of Brazil's, 75% of Peru's, and about half of Indonesia's. And as you can see from this map, there are big clusters of states and provinces in large tropical countries like Brazil, Peru, Mexico, Indonesia. Acre, from Brazil, the state of Acre in Brazil, has been the chair of GCF for 2014. And Catalonia, from Spain, our only European member, will be the chair in 2015. And we will have our annual meeting in June in Barcelona, and hope to see many of you there June 1st in Barcelona for our 2015 annual meeting. Now, in terms of the, say, value proposition of the GCF, or the Governor's Climate and Forest Task Force, or the key elements of the GCF, it's really been built from the beginning on this notion of a jurisdictional approach to low emissions development, moving away from specific projects, specific programs, to trying to build a jurisdictional framework or a program or approach to low emissions development. And it's premised on the idea that the states are laboratories, that states and provinces, that these subnational governments are important centers or platforms for policy innovation, and that there are lots of different things going on around the world, and that there's strength in that diversity. That's where innovation comes from. We also believe very strongly in the idea that it's the network that sort of holds the jurisdictional approach together. That is the network of civil servants working in the governments and their civil society partners. And I'll say a bit more about that in a minute. A big focus of the GCF from the beginning has been on vertical and horizontal policy alignment. That is, thinking about low emissions development across different sectoral domains and trying to work toward policy alignment across those different domains, finance, agriculture, environment, et cetera, but also making sure that state and provincial programs, subnational efforts, are aligned with national efforts and national programs as well. We are extremely interested in building deeper partnerships with other ongoing processes, and this was a big theme of the Rio Branco annual meeting this last August in Acre,
We're very interested in deepening partnerships with Indigenous Peoples organizations and also with sustainable supply chain initiatives. And I think there'll be some conversation on that today as well. And then finally, I think there's a recognition in the GCF that there's no one right way to a successful low emissions development program, that there are regionally specific pathways that obviously have to fit with the kind of local vernacular institutions of particular places and contexts. And I think Dan Nevstad will say a bit about that in a moment. We could not do anything we do without our regional coordinators. We have four regional coordinators that coordinate the work of the GCF in Peru, Brazil, Mexico, and Indonesia. Our Peruvian coordinators, SIAM, have really been just phenomenal since all the Peruvian jurisdictions came into the GCF. And in Brazil, we're very fortunate to work with IDESAM. I hope some of those folks are here today. They will be here later if they're not here now. Pronatura Sur in Mexico, and Kemitron in Indonesia. I want to just say one thing briefly about the Governor's Climate and Forest Fund, because Rosa Maria Vidal is here. She'll be moderating the first panel. She's the executive director of the fund. This is a separate, independent entity that was created a few years ago and just began operations in 2013. And it's really intended to be a mechanism, a nimble, sort of transparent finance mechanism to deliver support to GCF states and provinces for needs that they've identified. And I think it's built on the idea that there's some problems sometimes in getting some of the support down to the level of states and provinces and some of these subnational efforts that very much need support to move forward. Okay. Just a couple of things on the themes of today, or one theme in particular. This is the idea of a network theory or approach to governance, right? The idea that it's not a download model, right, from international to national to subnational to local. It's really bottom up and top down and side to side all mixed up together, that there are multiple actors interacting at multiple levels in different ways. And the interactions between, say, international institutions, the private sector, national governments, state and local governments, civil society groups, and of course communities and indigenous peoples, that those interactions take different shapes and forms in different places. And so I think thinking about governance in this broader way, I think is more realistic in terms of what's happening in the world today, and certainly more interesting in terms of trying to recognize the importance of subnational innovation. All right, I know that this is an impossible slide to read, but it is relevant to the conversation, so let me just explain it to you very briefly. So this is a slide that shows the network of organizations that is working in the regional department of Ucayali in Peru. And we've developed in the GCF a web-based, internet-based, user-friendly, interactive map of the networks of all the different organizations that are operating in the different jurisdictions, because we want to make those connections and make that network more visible, if you will, and sort of understand who the key players are. And so here we see again, the map of what's going on in Ucayali, and you can see the different colors are the different types of organizations, national government, funding organizations, academic institutions, the state and provincial government, and other organizations. And so the only point here is that the network is the glue that holds the jurisdictional approach together. And so thinking beyond just the government and thinking about the civil servants and their civil society partners and how that can be strengthened and made durable through different political administrations. One of the biggest challenges in the GCF is the political turnover that we see as new governors come in, old governors leave, and strengthening the network underneath that to keep things moving forward is a really important part of our efforts. And ultimately, I think successful pathways are built from these networks. Successful pathways to low emissions rural development, that is. Okay. All right, finally, the Rio Branco Declaration. So at the annual meeting of the GCF
last August 2014, in Rio Branco, Acre. The governors of the Governor's Climate Forest Task Force signed the Rio Branco Declaration, which, among other things, contains a commitment to reduce deforestation by 80% by 2020 if adequate long-term financing is made available. It commits to dedicate a substantial share of pay-for-performance funds to communities and indigenous peoples, and it specifically calls for the development of partnerships with indigenous organizations and with private sector and sustainable supply chain initiatives. It's very ambitious. I think it shows the ambition and the commitment of these governors, but also the recognition that there's no way they can do this alone and that they need help and support to be able to move forward with their agendas. There are great challenges, obviously, in all jurisdictions, different kinds of challenges in different jurisdictions. But of course, I think the bottom line here is that this cannot be achieved without the partnerships and the alliances that we're going to be talking about today. And so I think that's really the critical take-home message from my presentation, is that the partnerships and the alliances that we're talking about here this afternoon, this morning, is a really, really important piece of this. Finally, I just want to thank the donors and funding organizations that have supported the work of the GCF, the Moore Foundation, the Climate and Land Use Alliance, and the other organizations here as well. NORAD, USAID, and the Department of State have all provided support for various efforts that are ongoing in this sort of group of people and organizations that are here today, and we're all very, very thankful for that. So thank you. I'm going to turn it over now to Dan Nepstad to show us the pathways to low emissions rural development. Thank you, William, and thank all of you for getting out early on a Saturday morning after a week of many, many different meetings. I want to, if we could move to the first slide, please, talk just very generally. I think the richness of today's session is really going to be in the panel discussions. We're going to have the authors of a major new report today that has looked into 8 different jurisdictions around the world to see how these relationships are coming together, how different stakeholders are coming to the table to figure out not just what's happening within their own boundaries, within their own communities or properties, but across the entire landscape. The next slide, please. Oops, I guess I've got a control here. We're in a bit of a paradox. We have a world that is striving to live better so that the developing emerging economies are trying to catch up to the massive consumption levels of the typical American, including myself. Hope it's not that massive. That means a much bigger impact on the planet, where most of the increase in production is going to take place over the next 20 or 30 years is the tropics. And yet the tropics is also the biggest piece of the land portion of greenhouse gas emissions. In fact, if you look over the next through to 2030, and we'll look at Working Group 3 of the recent IPCC report, this is probably the biggest solution we have to work with. In other words, we have to get beyond coal-fired electricity. That must happen to fix the climate in the long term, or to minimize the level of impact. But in the near term, the biggest impacts are coming from the land and coming from slowing deforestation. And how do we get there? The concept of low-emission rural development is deliberately put forward to resonate more with the bottom-up processes that are the focus of today's discussions. In other words, we have to have international agreements on how all of this comes together. That's why we're all here in Lima. But I think we all know, too, that the real innovation is playing out on the ground through dialogues, through building new relationships, building new alliances and agreements, and just simply sorting things out. I think it's possible, we think it's possible, to achieve all of these goals, and water and soil management, they're all sort of wrapped in there. And if we leave any one of these pieces out, this is probably not going to work. We're in a finite planet, and we are bumping up against some serious limitations. One of the chief problems is that
we are in a very fragmented world. Today, the world of Red Plus, the world of domestic policy, and the big sustainable supply chain initiatives for palm oil and soy and beef and other major commodities are all operating in parallel. We don't find powerful synergies in between these important initiatives. And if we don't get those synergies, this probably isn't going to work. The transition is not going to be fast enough to avoid major spikes in food prices, major pulses of natural resource degradation, with land grabbing and rural elites dominating the show. So how do we, part of the problem with this is that we're really fostering almost a fear of humiliation, of fear. Farmers take great pride in their work in growing food and fiber and fuel, and they're bewildered. The farmers I talk to are wondering, but we're doing our part. We thought it was a good thing to grow food for the society, and people keep telling us we're screwing up. We feel like we are the problem and not the solution that we think we are. Businesses, it's the same thing. They're sticking their necks out. They're trying to do things better. We know there's a lot of businesses that are not doing things the right way. And this really needs to change. Communities, I think, have been hearing about the possibility and the importance of their work in keeping ecosystems intact and healthy as they continue their cultural lives and cultural diversity. But they're wondering, when is this going to translate into real systemic benefits to address the issues that we face day by day? There's also an irony in the fact that success like we see here. Here we have the little boxes within each state of the Brazilian Amazon show the degree to which deforestation has declined with the new PRODES numbers that just came out. Below the 10-year average ending in 2005, the degree to which soy production has increased, not all states produce soy, and the degree to which the cattle herd has increased. So we're having massive declines in deforestation, Mato Grosso 86%, massive increases in food production, 3.7-fold for soy in Mato Grosso. And yet the farmer in Mato Grosso, the farmer in Pará, still has yet to receive the recognition and the benefits flowing from this remarkable, globally significant achievement. They still are wondering, okay, we've done our part, but for some reason, it's still very difficult to certify our farms. It's very difficult for markets to recognize our production as sustainable. It's still the same bureaucracy to access credit, and we still don't have land titles. And that is a serious problem, because unless those positive incentives arrive at the level of the farmer and of the community, this agenda is really not going to move forward. So Brazil's enormous progress has largely been based on the fear of going to jail, the fear of being cut off from markets, the fear of being cut off from finance, and that is just not a long-term sustainable solution. There are more dignified ways to do this. And I would propose just generally, and this is really what we're going to hear the details about, how these different worlds of international finance led by Red, domestic policy alignment so that ag and finance and environment and transportation and infrastructure are all focused on the same definition of success. I would propose that if you boil it right down, there's probably three main elements to this success, these successful solutions to getting to these large-scale impacts such as those we've seen in Brazil, and that is at the scale of entire territories, be they counties or states or entire biomes, let's make sure that everyone has a shared definition of what the target is, what the milestone is. And we're seeing in Brazil that that is possible. In a very short amount of time, we get convergence. This is attainable. It's not coming in from international sphere. It's coming in from the actors who are working on the ground. We can do this. And we can do this if we have the right incentives that are pushing everyone towards those time-bound quantitative milestones of success for things like deforestation and livelihoods and productivity.
And if there's monitoring, I think another one of the great lessons of Brazil is you have to have reliable, official monitoring data coming out. If it comes out every year that everyone accepts and believes, that can really be drive change in a powerful way. I just leave you with one more slide that tries to illustrate some of the relationships that William mentioned. This is really at the core of the Governor's Climate Forest Task Force, which began in 2008. This is approaching a one-decade dialogue, and there is a lot of collaboration and learning and cross-fertilization. The legal structure of Acre you now find in Mato Grosso. You now find a dialogue in Chiapas for pulling that structure in there, or at least the positive elements of it. And this has to be more than corporate risk management. When a large company announces on the stage that it's going to move to zero deforestation supply chains, that is a very positive thing. But it's only positive if on the ground there are the means to achieve that end. If I want to set aside forest and I have a plantation in Central Kalimantan, the local Bupati will say, well, that's zoned for reduction. I'm going to give it to someone else who really wants to grow something. If we don't get that alignment, this is not going to happen on the ground. If the Dayak communities of Central Kalimantan do not have a prospect for getting land title, and now there's a constitutional basis for that, they are probably not going to come in to the very lucrative flow of benefits from palm oil. And we see similar obstacles to this moving forward, and every one of these obstacles can be surmounted if we put our heads together and think about this positively. So I leave you with an image, 2020, Borneo, the Central Kalimantan agenda for the pathway to low deforestation, highly productive development, being put into place through agreements between Bupatis and local palm companies, as is happening today. The Dayak demand to have at least 20% of production, not 11 like it is today, those targets have been reached. Deforestation is down to 5% of what it was. There's no more incursions into peat. Peat is being restored. That progress has been contagious as Central Kalimantan has attracted investors, market players into that province under the leadership of Governor Taras Narang. And so now we see Sabah, we see Western and Eastern Kalimantan, we see all of Borneo having achieved sustainability so that everything coming out of the ports of Borneo is considered good to go to market and is highly sought after. And investment is pouring into the island of Borneo because this is where it's happening. This is where jobs are being created, forests are being preserved, and cultures are being maintained. Our next speaker, our next session will be a panel which is going to look at that relationship between community leaders and governments. This is one of the biggest themes, I think, that permeates the Governor's Climate and Forest Task Force. How do we get those relationships right? I think that we're at the beginning of a very exciting phase when some of these benefits between these parties that don't have a strong history of working together can be realized. And Rosa Maria Vidal, Executive Director of the GCF Fund, will moderate this session. Thank you. Good morning, buenos dias. Just for you, that I'm going to manage the panel in Spanish because most of my guests are from Spanish-speaking countries. So if you don't have headsets, maybe it's a good time to get those for translation if you need those. I'm going to invite my panelists to please join me here in the chairs. You have translation already, right? Levy. I hope I have. How can I use the headset and use this at the same time? Okay. I
la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques de Mesoamérica. Falta. Edwin. Yeah. Wow, so many stuff. Hey, I'm speaking in the GCF. Hi. How do I do this? Sorry. Gracias, gracias y bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. El panel que vamos a tener esta mañana es un panel muy interesante porque justamente vamos a analizar con nuestros panelistas, vamos a profundizar a más detalle estas relaciones que existen entre los gobiernos y las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas poseen una porcentaje muy grande de los territorios en los bosques tropicales, y no solamente las comunidades indígenas, sino también los ejidos, las comunidades forestales y todos los usuarios de los bosques que dependen y viven directamente de ellos todos los días. Como Dan presentó hace unos momentos, no tendríamos posibilidades de avanzar en una transición del desarrollo rural de bajas emisiones si no tenemos como aliados principales a las comunidades rurales. Pero también es cierto que los gobiernos tienen un papel fundamental para alinear las políticas, los incentivos, los subsidios y los programas que permitan esa participación mucho más organizada, fortalecida y con seguridad, con equidad de las comunidades. El diálogo entre los gobiernos y las comunidades indígenas entonces se vuelve crucial, indispensable para los, digamos, todas las discusiones que tenemos hoy día en las metas de reducción de emisiones, en hacer viable red o en hacer viable un desarrollo distinto que asegure una salud climática y ambiental del mundo. Tanto los gobiernos subnacionales, los gobiernos estatales, las provincias, las regiones, como las comunidades indígenas han estado olvidadas de la agenda de estas discusiones. Generalmente se ve a una escala muy, muy global, se está hablando de las alianzas con el sector privado, pero como bien dijo Daniel Nebstadt, muchas de estas discusiones ocurren de manera aislada. Las voces de las comunidades indígenas están por aquí, las de los gobiernos por acá, las de las empresas por acá. Y lo que tenemos que hacer es lograr que estas voces se integren de manera efectiva y con resultados. El panel que vamos a tener esta mañana, y me voy a permitir presentar a nuestros invitados de este día, es un panel que justamente vamos a tener un diálogo abierto, claro, transparente, creativo, para buscar ya no solamente hablar desde cada uno, sino hablar con el otro, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos entre comunidades indígenas y gobierno? ¿Qué es lo que nos decimos unos a otros y cómo podemos ayudar a encontrar soluciones en común? Entonces, me voy a permitir presentar al panel. Nos acompaña Levi Sucre Romero. Levi es el actual director ejecutivo, coordina la Comisión Ejecutiva de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Tiene una gran experiencia, está en el manejo de los recursos naturales en Centroamérica y es parte de un grupo de 8 territorios indígenas de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, Ed Levi. También tenemos a Edwin Vázquez, coordinador de la COICA. Edwin, gracias por acompañarnos, sabemos que tienes una agenda muy complicada. Edwin coordina una red muy importante de comunidades y organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, es líder del pueblo de
Toto, y ha sido también presidente de la Federación Indígena en el Perú. Nos acompaña también Mina Cetra. Gracias, Mina, por estar con nosotros esta mañana. Ella es la secretaria adjunta general de la Alianza de Pueblos Indígenas del archipiélago de los archipiélagos Amán, pertenece al pueblo Dayak Pompang del oeste de Kalimantan. Gracias, Mina. Y de representantes de los gobiernos, tenemos a tres gobiernos subnacionales, la secretaria de Medio Ambiente del Estado de Jalisco, María Magdalena Ruiz Mejía, también una persona con una gran trayectoria en la conservación de los recursos naturales. Nos acompaña Dante Tavares, del Estado de Acre, director de la Compañía de Desarrollo de Servicios Ambientales de Acre, economista también con una gran experiencia y previamente director del WWF en Brasil. Y finalmente también el ingeniero Vázquez William, ingeniero ambiental y gerente de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín. Y nos da mucho gusto tener a Peter Holmgren, director general del CIFOR, que es también pues, compañeros en esta sesión de hoy, que nos han permitido acompañarlos con este evento paralelo. Muchas gracias, Peter, por estar esta mañana con nosotros. Entonces, sin más, vamos a pasar a los primeros rondas de comentarios. La dinámica que vamos a tener es una primera pregunta general para todos nuestros panelistas. Vamos a partir iniciando con los comentarios de los colegas de las comunidades indígenas y después de los colegas del gobierno. Y vamos a cerrar con una primera, digamos, impresión de parte de Peter, ¿no? Como un tercero observador, ¿no? ¿Qué es lo que él encontró de lo que cada uno dijo y qué nos puede decir CIFOR de su experiencia? A partir de eso vamos a iniciar unas preguntas más específicas y vamos a tomar preguntas también de parte de ustedes. La idea es que del diálogo que hoy generemos aquí podamos sacar algunos elementos que nos ayuden a ir construyendo lo que en el GCF queremos hacer también hacia adelante, que es establecer un marco de corresponsabilidad de trabajo con las comunidades indígenas, ¿no? El GCF está planeando para su asamblea anual, que será el próximo año en Barcelona, hacer un memorándum de entendimiento con pueblos indígenas y esta sesión nos va a ayudar a encontrar algunos de los puntos en que el MOU pudiera estar avanzando. Entonces, bueno, pues para no dar más vueltas, la primera pregunta sería justamente, ¿qué es lo que ustedes han identificado como los retos principales para el diálogo con los gobiernos, ¿no? ¿Cuáles son esos temas centrales que ahora se encuentran en este diálogo con los gobiernos, ¿no? Y quisiera ver si Levi nos puede iniciar algunos comentarios. Levi, en el diálogo de que tiene la Alianza Mesoamericana con los gobiernos subnacionales, ¿cuáles son esos temas centrales que están en la mesa y cómo ustedes han ido avanzando ese diálogo? Bien, gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a compartir un poco un comentario sobre lo que hacemos y cómo nos llevamos, bueno, en base a tu pregunta. Y sé que el tiempo es corto, entonces voy de una vez a mis observaciones. La experiencia de nosotros pasa por tres puntos principales de este diálogo con los gobiernos. El primer punto que nosotros consideramos que es clave para mantener este diálogo es la importancia de una visión compartida por parte del gobierno en las estrategias subnacionales o en las estrategias regionales. Lo que nosotros normalmente nos ocurre es que hacemos un diálogo con el gobierno central y después en las partes regionales o nacionales las cosas empiezan a cambiar porque la visión no es compartida y eso se requiere esa visión compartida. En el marco de la alianza tenemos experiencia como la zona del Petén de Guatemala, como la Mosquita Hondureña, que se han hecho ya ese tipo de cosas con esa visión compartida y se logra llegar a acuerdos.
El segundo punto que nosotros consideramos es que se requiere una base de confianza. Y esa base de confianza inicia desde el reconocimiento de parte de los gobiernos de quién es el actor local realmente con quien está hablando. O sea, quiénes, si son los grupos, somos los actores y la agenda que tenemos nosotros alrededor de esta experiencia comunitaria. El tercer elemento que nosotros consideramos que es importante para este diálogo con el gobierno es una coherencia política, y esto tiene que ver con marcos legales consistentes. Si no hay una coherencia política y marcos legales consistentes, todo el diálogo empieza a caer en una especie de vulnerabilidad por asuntos meramente de políticas o legales. Muchas Listo. Gracias, Levi. Tres puntos nos dice Levi: visión en común, confianza y coherencia política. Muchas gracias, Levi. Vamos a tener ahora Edwin Vázquez. Tus comentarios sobre qué está en la mesa de diálogo con los gobiernos subnacionales en la región amazónica y cuáles son esas, digamos, temas centrales que tú ves para avanzar en la posibilidad de una alianza con los gobiernos. Muy buenos días. ¿Escucha? Muy buenos días. Referente a las propuestas, más que todo, porque no podemos dialogar, concertar una institución y más que todo entre la estructura del Estado, si es que los pueblos indígenas… ¿Nos permites un minuto porque no estamos escuchando? A ver si pruebas… No estará prendido. Buenas. Referente a la pregunta, la COICA, para poder dialogar con los estados de 9 países, en este caso en el que estamos nosotros, tenemos nuestra propuesta. Lo primero es justamente asegurar jurídicamente las tierras y territorios de los pueblos indígenas. A partir de allí, como una salvaguarda temprana para los pueblos, frente a las grandes amenazas que existen permanentemente hacia los territorios. Por ejemplo, ¿cuáles son esas amenazas? Concesiones hidrocarburíferas, concesiones mineras, forestales y el tema de megaproyectos. Carretera, hidroeléctrica, soya, hidrovías, palmas aceiteras y todo eso. Si por una parte queremos conservar, por otra parte estas grandes amenazas, por eso es que nosotros los pueblos indígenas decimos que nosotros somos las que realmente conservamos. Y el otro tema también es sobre el tema de los recursos. Si bien es cierto, nosotros los pueblos indígenas somos los guardianes que cuidamos con o sin recursos, sin dinero, tenemos conservado parte de nuestro territorio. Esos recursos que reciben los estados no están llegando, solo queda en la estructura del Estado y que nosotros los pueblos indígenas no recibimos a cambio de ello. Al contrario, en vez de ayudar a preservar, a conservar, con sus leyes, el Estado lo único que ayuda es a depredar los recursos y atropellar los derechos de los pueblos. Eso estamos dentro del marco de diálogo y como también para esta convención, tenemos bien claro de que para ello los pueblos indígenas, estamos nosotros a través de la COICA proponiendo un fondo amazónico para la vida, directamente que llegue y que administre y que no se quede en las grandes estructuras de los estados. Por el momento hasta ahí me quedo. Muy bien, entonces Edwin apuntas territorio, seguridad del territorio de la propiedad como una salvaguarda y obviamente de los recursos que lo contiene y el acceso a financiamiento como los dos elementos principales, además de la alineación del marco legal para ser coherentes también con las propuestas de un desarrollo sostenible. Mina, ¿quisieras compartirnos la visión desde Indonesia, por favor? I think the most important things when to build dialogue with governments and also companies is trust. How can we build a good dialogue if our people on the ground still get violence, evicted from their territory, arrested,
or criminalized. I think that is the biggest challenge of sitting together to have dialogue, because of these obstacles is still happening until now in many countries, also in Indonesia. So I think the first thing that we have to do is reconciliation between the three, and to build the trust and to understand the goodwill from each parties. I think that's the, for me, that's the most important things right now. Gracias, Mina. Ahora que hemos escuchado algunas de las preocupaciones y percepciones de los compañeros de las comunidades, me gustaría escuchar la visión que tienen ustedes como gobiernos, cómo lo están viendo ustedes, ¿no? ¿Cuál es los esfuerzos que están haciendo para poder acercarse y resolver algunos de estos problemas? Y a partir de eso, ¿qué elementos ustedes también identifican como centrales para avanzar en una alianza? Comenzamos con ACRE, Dandy, la compañía de servicios ambientales. Bueno, hola, hola. ¿Se escucha? No. ¿Hola? ¿Se escucha? Hola, aló. ¿Sí? Buenos días. Bueno, el estado de Acre tiene una historia de una relación muy intensa con los pueblos indígenas, en especial, se podría decir, porque entiende que el proceso de diálogo con comunidades, sea indígenas, sea extractivista, en Acre es vital, porque tenemos un bosque habitado, o sea, tenemos 14 distintas etnias indígenas y tenemos muchas comunidades que trabajan con la goma y también con otros productos de bosques. En Acre sí estamos desde el proceso de planeación territorial, el zoning plan, que se ha definido que el componente sociocultural o cultural político era vital. O sea, entonces, desde el marco de planeación de todo el territorio, las comunidades indígenas están consideradas como parte del proceso de desarrollo sostenible del Estado. Entonces, diría por este que sí estamos haciendo esta alianza, este diálogo con los pueblos indígenas. Además, también para que se pueda hacer se crean los mecanismos de gobernanza, sea los consejos, los comités. Y también se creó una estructura específica en Acre para se establecer este diálogo, que es como un departamento, una secretaría que hace específicamente este diálogo con los pueblos y además con la articulación con todas las áreas de gobierno para que las políticas puedan tener un proceso integrado de implementación. Entonces, bueno. Voy a hacer una pregunta específica a Dandy, aprovechando el que estás en la compañía. ¿Qué discusión hay internamente sobre el tema de financiamiento para las comunidades indígenas dentro de la compañía de Acre? Bueno, Acre tiene su sistema de incentivo a servicios ambientales, donde se ha creado dos instituciones, la compañía y el Instituto de Cambios Climáticos y Regulación de Servicios Ecosistémicos, que es el IMC. Entonces, en la compañía nosotros tenemos el propósito de establecer diálogo con indígenas, primero, para desarrollar los subprogramas, o sea, ¿cómo vamos a considerar la participación de los indígenas en este proceso de repartición de beneficios y también cómo esta mirada de cómo los indígenas lo hacen su contribución histórica para servicios ecosistémicos, para la manutención de estos? Entonces, estamos haciendo un diálogo con un grupo que es parte de la gobernanza de CISA, que es un grupo de trabajo indígena,
y estamos desarrollando con ellos estas directrices básicas para su programa indígenas. También tenemos una iniciativa de diálogo por una invitación de un grupo indígena que tiene una parcería, un diálogo muy antiguo con una compañía y que tiene interés de desarrollar proyecto para considerando la cuestión de servicios ambientales, que son los pueblos Yawanawa y la compañía Saavedra. O sea, la compañía, la CDCA, está como mediando este diálogo y trabajando juntos para se lograr éxito en lo que puede ser un proyecto desde una parcería que hace 20 años que tiene, que ahora quieren tener una mirada más allá de incluir los servicios ecosistémicos. Gracias, Andy. William Vázquez, ¿qué nos comentas desde San Martín? ¿Qué experiencia hay? ¿Cómo ustedes están tratando de vincularse de manera concreta con las comunidades indígenas y las comunidades que usan los bosques? Bien, ¿se escucha? ¿Sí? 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 Bueno, en el caso del… Ya se escucha. En el caso del gobierno regional de San Martín, se vio por conveniente el conformar una organización de pueblos indígenas de San Martín que involucra a cuatro federaciones indígenas y que al mismo tiempo estas consideran a un grupo determinado de comunidades de las etnias quechuas, aguajún, shawis, etcétera, ¿no? Entonces, esta Ordepizán, esta organización, empezó a formar parte de la estructura orgánica del gobierno regional, ¿no? Actualmente se encuentra considerada dentro de la Dirección Regional de Inclusión Social, ¿no? Desde la cual se viene haciendo un trabajo articulado, en este caso con nosotros como Autoridad Regional Ambiental, en la cual también podríamos mencionar que últimamente hemos generado una plataforma forestal comunitaria que está representada por cada uno de los representantes de las federaciones como espacio de diálogo para poder recibir sus opiniones, coordinar acciones, ¿no? Y una manera de intervenir de manera conjunta con estas comunidades, considerando también, entre otras acciones, el hecho de haber reconocido y generado acciones de saneamiento de sus comunidades, ¿no? Entonces, acciones que vienen desarrollándose orientadas a poder incluirlos, que estas comunidades sean parte de la planificación del territorio, ¿no? Y poder trabajar de manera conjunta con ellos. Gracias, William. Hola, por favor, maestra. Coméntenos sobre Jalisco, México, cómo ustedes están trabajando desde la Secretaría también con las comunidades forestales. Bien, en nuestro caso ha habido dos grandes enfoques. Uno tiene que ver con la confianza depositada en esta administración a partir de año y medio de trabajo y un gobernador que ha trabajado muy fuerte recuperando confianzas perdidas de más de dos décadas, donde las comunidades indígenas estuvieron sufriendo un proceso de pues muy poco apoyo a nivel de lo político. El primer caso es la dimensión del cumplimiento de la normatividad y justicia ambiental. Allí la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial fue puesta como testigo y acompañante de comunidades tanto huizráricas o huicholes como de los nahuas, una en el norte y otra en el sur de Jalisco, por una falta de cumplimiento de normatividad ambiental histórica que había habido de impacto, donde cruzaron su territorio y era un punto considerado como sagrado y una devastación de ese punto considerado como sagrado y por una carretera, y la Secretaría fue invitada como testigo para que el cumplimiento de la normatividad ambiental sí se efectuara
por los promoventes de la obra y por las secretarías de infraestructura, obra pública, y hubiera una recuperación. Allí hemos estado trabajando para que todo lo que fuera la manifestación de impacto ambiental tuviera todos los elementos para recuperar todo ese impacto que fue realmente muy grave en un corredor biológico importante, yo diría que planetario. Ustedes tendrían que ir a ver el impacto que se hizo en la Sierra Huichola, fue muy grande el impacto, y entonces se condicionó a la recuperación total y fue aceptada por el gobierno. Ese fue en el primer caso. Un segundo caso fue de derechos humanos, donde una comunidad náhuatl históricamente muy devastada por una compañía china, una minera que tiene allí más de 20 años de trabajo, ha habido también una relación de la minería con crimen organizado, con una forestería ilegal. Allí también la Secretaría de Medio Ambiente fue puesta, invitada también por la comunidad para que viéramos cómo se fuera recuperando el cumplimiento de normatividad ambiental. Ese fue el primer caso. Y la segunda dimensión es desde ordenamientos territoriales con una visión de integralidad y complejidad, en donde ya se está dando un enfoque de recuperación y planeación del territorio desde la bioculturalidad, es decir, desde un enfoque biocultural se está pensando ordenamientos regionales estratégicos en donde ambas comunidades y sus corredores conectados con los bosques van a ser reconfigurados bajo ordenamientos territoriales con este enfoque de bioculturales. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Los comentarios de parte de los representantes del gobierno enfocan a varios mecanismos, ¿no? Comités, por ejemplo, consejos, apuntan también a estrategias como, digamos, ordenamientos ecológicos, mecanismos participativos, actuar como mediadores, ¿no?, para la canalización de recursos, establecer plataformas, ¿no?, de facilitación de acceso a las políticas. Y también muy interesante lo que nos comentaste ahora, secretaria, sobre la compensación, ¿no?, la compensación de los impactos por terceros. Peter, después de escuchar a las representantes de distintas regiones, de comunidades indígenas y los esfuerzos de los gobiernos subnacionales, ¿qué falta entonces, ¿no? Pareciera que hay voluntad de los dos lados para encontrar puntos en común. ¿Qué piensas que podrían ser estos elementos que nos están haciendo falta para fortalecer alianzas más estratégicas, más sólidas? Por supuesto que hay muchos pendientes aún, ¿no? Hay todavía muchos pendientes del reconocimiento del papel de las comunidades indígenas y de poder hacer llegar de manera más justa y equitativa los beneficios del desarrollo. Pero también los gobiernos subnacionales tienen limitaciones, ¿no?, de presupuesto, de personal, de recursos, de institucionalidad. ¿Qué se puede hacer entonces en el marco de estas discusiones internacionales de red para posicionar esta vinculación de manera más estratégica? Thank you very much, and thank you for the opportunity, and welcome to the Global Landscapes Forum. It's great to have you all here. I made some notes, and I'll try to figure out what the notes say, but it's been a really rich discussion. You asked what was missing. That's a very tough question, because I see a lot that's there, and that's growing, and I can see a lot of progress made. But I would like to focus my comment on a more general level, because I think what the GCF initiative has done is really to open up the multi-scale thinking of landscapes. I prefer to call it landscapes, we can call it different things. And that landscapes are not only things that are distributed over the planet. Landscapes are also nested from small ones to large ones, and the small ones exist within the large ones. For example, community landscapes exist within provinces, etc. So I think you've really opened up this discussion, and that's very significant. Because as we heard in the discussion in the panel, the priorities are different on the different levels. And this is really a very, very fundamental thing that we must learn to appreciate, that the priorities will be different on different levels.
and that this is good, that diversity in setting priorities is a good thing that we should embrace. And in that vein, we should probably move away from defining targets at too much at the central level, too much central planning. And I think we have some interesting examples of this in the, for example, the global negotiations on climate change. And we've seen for decades how difficult it is to reach agreement on fairly detailed priorities at this level. And to me, one of the problems here is the scale. We are trying to address too much detail at too high level. And similarly, there was some mention here about planning processes that are perhaps going into too much detail at a too high level, at national level or possibly even at province level. So instead of seeking these ways of setting priorities and targets and detailed regulation, we should really embrace that the priorities will have to be and should be different at different levels, and instead focus on the framework. Things that were mentioned were coherent legal frameworks. I would also say upholding human rights and land rights is a key factor, and making the finance and market infrastructures work for smallholders. And then also, as was mentioned, building the trust between these different levels is really key. So if we focus on making those fundamental pieces work, then I think we don't have to worry too much about priorities being different on different levels. They should be. And we have many different situations. We should be positive about that and not try to set land use priorities in the wrong way. Gracias, gracias, Peter. Quisiera ver si del panel ustedes tuvieran una primera reacción de esta primera parte de la sesión. Si ustedes tienen un gusanito para comentar algo más. Las preguntas que yo les haría, por ejemplo, serían si estos mecanismos que propone el gobierno, que están puestos ya en la mesa, ¿no? Los procesos de participación, los ordenamientos territoriales en algunos lugares, los mecanismos de planificación conjunta, los esfuerzos que ya se están haciendo para incorporar salvaguardas, distribución de beneficios, ¿son estos mecanismos suficientes para generar esa confianza? ¿No? ¿Es una cuestión de tiempo nada más? Esa sería una primera pregunta para nuestros compañeros de comunidades indígenas. ¿Y son estos mecanismos suficientes o qué falta? Levi, veo que quieres decir algo. Yo creo que una cosa es el cuando nosotros hablamos de confianza, y lo que hablaba Mina hace rato, de reconciliación, va mucho más allá que herramientas. Exacto. Va de comprensión, va de entendernos primero. Y después las herramientas son importantes, como las salvaguardas y todos estos mecanismos, pero yo creo que pasa primero por tener eso que nosotros llamamos confianza y lo que Mina llamó muy bien reconciliación. Y después vamos a ir hablando con todas las herramientas que va a ser posible que esta relación sea más estable y que dé resultados positivos. Gracias. Edwin, Mina, ¿tienen alguna reacción? Yo creo que es cierto que debemos reconciliarnos y además también tiene que haber esa voluntad política de hacerlo. ¿Por qué? Porque las herramientas ya están. En el Perú ya hay leyes para asegurar jurídicamente sus tierras y su territorio, la 26175, que no es una ley de ahora, sino es una ley hace más de 40 años atrás. Lo único que falta es voluntad política. Por ejemplo, los pueblos indígenas vienen pidiendo que aseguren sus territorios hace más de 15 años atrás, pero sin cambio no lo dan, no hay esa voluntad. Pero si viene hoy una empresa petrolera, maderera y lo que sea, se lo dan al día siguiente. Por ejemplo, en Bolivia, han constitucionalizado el convenio 169 de la OIT, donde que están los derechos de los pueblos indígenas y como también está la Declaración Universal. Este mismo gobierno que para hablando por todo el mundo diciendo que quiere y respeta la madre tierra, la Pachamama, pero sin cambio en la práctica, no se lo están dando. ¿No? Todo lo contrario,
que están queriendo quitar y reducir los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Falta esa voluntad política, al igual que Colombia, al igual que Ecuador. Vamos a decir todos los países de la cuenca amazónica, inclusive Brasil mismo, que tiene fondos de Noruega, justamente parte de ello tiene para justamente asegurar las tierras y territorios, pero no se lo están dando. Al contrario, son los que están financiando el tema de IRSA, de los megaproyectos, hacia los países vecinos, para hacer carreteras, hidroeléctrica, hidrovías, ¿y dónde van a ser? En territorio de los pueblos indígenas. Y más aún y grave es de que no consultan, no hacen la consulta previa hacia los pueblos indígenas. Solamente lo hace que cuando se genera el conflicto, y eso no es transparente ni adecuado. Pedimos respeto y pedimos voluntad política. Gracias, Edwin. Creo que va a ser también muy interesante que en las siguientes intervenciones también nos ayuden a pensar cuál podría ser el papel de los gobiernos subnacionales, ¿no? Muchas de estas decisiones a veces se hacen en las instancias y ministerios nacionales. ¿Qué puede hacer entonces los gobiernos subnacionales para ser aliados más cercanos de las comunidades ahí donde pasan estas cosas, ¿no? ¿Cómo puede el GCF ayudar con su plataforma de miembros a ir mejorando las relaciones de gobernanza local, ¿no? Esa sería como la pregunta más en el terreno, más cerquita del terreno que quisiéramos hacerles a ustedes también. Mina. I think at some point the political will is there. Also goodwill. The question is how to make that political will and that goodwill work. In Indonesia, for example, we have several laws and legislation that that recognize indigenous people's rights. We have in our constitutions recognition of indigenous people's rights, and also last year we have the constitutional court ruling related to customary forests, and it's giving back customary forests to indigenous peoples. The question is how to make that become reality. And when we talk about the GCF and also the zero deforestation in indigenous peoples' territories, that comes to my mind about how to make it not being aggressive. We have in this year we have two cases where indigenous peoples been evicted from their territory because it is that territory claimed by the government as national park. We have 11 people now being criminalized and in jail because of their living in this territory, and they were accused as being destroying this territory. In fact, it's not them. There's another entity that's doing that, and they got attacked by the police brigade, and their house has been burned down, and some of them got arrested. How we will change this situation to how we give evidence of goodwill or political will if these things keep happening? I think the most important things to do first is stop do this. And as the provincial government, which is in the middle between national government and local government, I think the provincial government can play big roles, governors. In Indonesia, for example, related to the constitutional court ruling, now what Indonesia have to do is it rely on the local government to establish to make the local regulations on the customary forest and recognition of indigenous people's rights. Although in the national level there is an absence of recognition of indigenous people's rights in the national law, and that's why I think in this situation, the provincial government have the big roles. And to make this into reality, the governments in provincial level can mediate the process, because the local government is the most closer to the community, to the reality in the community. And sometimes this reality is not as beautiful as we expect. So I think that's the most important thing, is to
to give an evidence of that goodwill first, and then everything else we can sit and talk about. Because next questions, we want to throw also questions. I think for indigenous people also want to throw questions to governments and to the company. What do you need us to do so you can implement your political will? Do you want to have an evidence of our existence? Of course, we provide you with our map. There is a evidence. We have the per territorial map. We have our own management system of the territory. We can show you. We can establish, we already have actually our own community-based monitoring system. What do you need us to do so you can work, so you can start to work on your political will? I think that's a question that we want to also show, to ask. Muchas gracias, Mina. Muy, me ayudas a continuar la facilitación del panel con esa pregunta, porque ahora les vamos a preguntar a los colegas del gobierno, ¿qué necesitan entonces de las comunidades indígenas para poder seguir avanzando en estas, digamos, para poder evidenciar, demostrar esa buena voluntad, esa voluntad política que decía Edwin, y reconociendo que hay papeles de los gobiernos subnacionales, los gobiernos estatales, las provincias, las regiones, son muy diferentes a las decisiones que se toman a nivel central, ¿no? Sabemos que parte de la discusión de GCF es cómo lograr una mayor participación de los gobiernos subnacionales en estas decisiones y en estas agendas. Y Mina dice, bueno, un papel importante es la mediación, o sea, un papel importante es ayudar a mediar, ayudar a generar estas mesas de diálogo, a articular estos niveles de intervención, ¿no? Que Peter también decía, bueno, todas estas escalas. ¿Cómo ustedes reaccionan como gobiernos subnacionales a estas inquietudes? ¿Qué comentarios tienen? Bueno, Dandy. Bien. Gracias. Sí, gracias. Lo que yo pudiera compartir es… la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial es una secretaría de reciente creación, donde entonces el eje de medio ambiente de un programa, de un eje de desarrollo social, estaba históricamente en el estado de Jalisco. De un año y medio se convierte en un eje prioritario y en una secretaría nueva. Sin embargo, el resto de la estructura sigue siendo una estructura basada en un pensamiento economicista, ambientalizar toda esa estructura es emergente. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros el acompañamiento de grupos como GCF o la Agencia Francesa de Desarrollo o estas grandes plataformas internacionales? Nos sirven para arropar este proceso emergente de construcción, de ambientalizar y hacer una cultura de sustentabilidad hacia dentro de la administración pública. No solamente las secretarías territoriales y de medio ambiente, tenemos que competir con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Desarrollo Rural, con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con la Secretaría de Infraestructura Hidráulica, que hasta la fecha, al menos en mi estado, y estoy segura que en la mayor parte de los países de Latinoamérica y del tercer mundo, todavía no tienen los principios de sustentabilidad tan arraigados como en otros escenarios. Entonces, a nosotros nadie es profeta en su propia tierra. ¿Qué quiere decir? Que si bien hacia adentro estamos tratando de hacer un esfuerzo muy grande, ustedes arropan decisiones que son trascendentales de visiones regionales. Voy a poner rápidamente un ejemplo. Nos está acompañando la Agencia Francesa de Desarrollo para generar un parque de desarrollo rural en donde la economía diferenciada y basada en los bosques y en la vocación territorial van a ser los motores para reorganizar el territorio. Allí es la Agencia Francesa de Desarrollo la que con financiamiento por 2 años nos va a acompañar y junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión de Biodiversidad y la Comisión Nacional Forestal, junto con el Estado, hicimos un acuerdo para reorganizar un territorio sustantivo del Estado en donde los bosques y los corredores biológicos son realmente muy importantes
pero también el desarrollo y el bienestar subjetivo de toda esa región, porque es una de las zonas más empobrecidas, deforestadas y donde hay un alto nivel de cambio de uso de suelo por la agro, por la frontera agropecuaria. Entonces, ahí es donde ustedes, nosotros nos acompañan. Pero en la otra parte de recuperar las confianzas no ha sido tampoco nada fácil, porque los sectores silvicultores de comunidades históricamente también han estado, en mi caso, acostumbrados a un paternalismo y a un subsidio histórico en donde no es fácil meterlos a las mesas de discusiones más proactivas, más de permanencia, de trabajo, donde ellos van tomando decisiones. Están acostumbrados también mucho a un subsidio, a recibir pago por y un gobierno históricamente muy paternalista. Entonces tenemos que estar trabajando en dos frentes. Hemos encontrado también comunidades, ejidos privados que tienen muchísima confianza y están trabajando con nosotros, y ahí es donde estamos como reconfigurando estas Gracias. Redes. Gracias. Dandy o William, ¿quién quiera aportar alguna idea? Sí. Okay. A ver, creo que el tema de recuperar la confianza de las comunidades indígenas hacia la labor que pueda desarrollar, en este caso, los gobiernos subnacionales, va más allá del análisis de la voluntad política que pueda haber, ¿no? Se ha mostrado esa voluntad política en el hecho de haber dado inicio a todo este proceso de consolidar organizaciones que involucren las comunidades indígenas en San Martín, pero creo que lo que falta para poder generar esa confianza, esa relación, porque al final son los gobiernos subnacionales los que directamente afrontan el problema o se sientan a dialogar con cada una de sus federaciones, que son quienes lo representan, ¿no? Es generar desde un nivel nacional las facultades a estos gobiernos subnacionales para que coordinadamente con estas federaciones puedan también establecer formas de cómo intervenir sin que esto signifique estancar el tema de desarrollo, el tema de inversión a nivel nacional. En el caso, también podría indicar que como forma de poder generar ese acercamiento también con estas comunidades, hemos visto mecanismos que gracias también al apoyo de la cooperación, en este caso como USAID, hemos tenido bastante apoyo y hemos visto cómo, si ya dimos pasos como el organizarlos, el reconocerlos, el sanear sus territorios, ¿no? Entonces ahora cómo generamos también algunos mecanismos para hacer que estas comunidades puedan ya no afectar ellos mismos su propio territorio para satisfacer necesidades, y hemos empezado a generar planes de desarrollo para cada una de estas comunidades bajo la óptica étnica que ellos tienen, ¿no? Y también ahí han intervenido algunas instituciones nacionales, como el programa Bosques, donde USAID, también como cooperación, y estamos generando los planes de vida de estas comunidades nativas, y ahora el tema es cómo generamos capacidades económicas para que estos planes de vida puedan implementarse en cada una de ellas, y ahí también estamos interviniendo coordinadamente con ellos para poder establecer actividades económicas sostenibles en esas comunidades, ¿no? Hay algunas dentro de San Martín que han sido afectadas por la necesidad de querer satisfacer ellos también temas. Han alquilado tierras y bueno, son algunas que puntualmente presentan algunos problemas, pero en su mayoría se han articulado, y ahí el espacio que les mencionaba, la plataforma, nos ha facilitado también para fortalecer este diálogo con ellos y esa articulación en el trabajo que se desarrolla. Muchas gracias, William.
Dandy, algunas palabras de tu experiencia en Acreide. ¿Cómo reaccionas a esto que nos menciona Mina, lo que hemos escuchado también de okay. Levi, de Edwin? Okay. Okay. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Bueno, la compañía tiene una experiencia corta, como me ha dicho, pero está ubicada en el estado de Acre, entonces que tiene una larga experiencia, o sea, de diálogo con los pueblos indígenas, y entendemos que este diálogo tiene que ser muy amplio, o sea, claro, o sea, contemplar todas las comunidades, los pueblos que están, que se imagina que tiene un reto grande, porque hay siempre una discusión de la representatividad, o sea, está dialogando con los indígenas que están en la ciudad, pero los indígenas que están en las villas a veces no están participando. Entonces, este es un proceso que ahora, por ejemplo, en el ámbito del sistema de servicios, distintivos servicios ecosistémicos, estamos buscando dibujar de forma consistente el mecanismo de gobernanza mejor, de aplicación de este mecanismo que pueda contemplar de verdad de una manera amplia todos los pueblos y que ellos lo sientan que están contemplados en sus propuestas y etcétera. Entonces, entendemos que es importante, claro, la voluntad y la decisión política, pero es necesario la estructura y la plata para hacer el proceso de gobernanza está sucediendo de una forma amplia. Y además también que se pueda entender que es un proceso, que tenemos, por ejemplo, en la ley una estructura que está definida, que está interesante, pero el proceso de diálogo permanente, consistente y que de verdad haga el monitoreo de las decisiones que se ha tomado, lo demanda siempre una reflexión y una acción que a veces tiene que ser con reformulación de procesos, pero tiene que envolver siempre la voluntad de todas las partes. En Acre, si podemos decir que hay una gana muy grande por parte tanto de los indígenas como del gobierno de estar fortaleciendo este diálogo en el ámbito de las políticas públicas y en especial la cuestión de los servicios ecosistémicos. Gracias. Antes de darle otra vez la palabra a Peter, Peter, ¿quieres intervenir ahora? Si prefieres, Peter, if you want, Peter, I would like to take some few questions from here, and then if you can give us the closing remarks of the session. Okay. Thanks. Again, great discussion. I would like to focus my comment now on the need for a common language, because we're talking about a dialogue between different levels, between community, provincial governments and national governments, and maybe the global level too. Unless we have an established common language, just like our excellent interpretation service here provides us with a common language for discussing the priorities, why they may differ on different levels, and if that is a problem or not, or maybe even an advantage. And I want to pick up on one slide that Dan Nepster had in his presentation where he talked about low emission development, and he mentioned four parameters, if you like: more food, more forests, better livelihoods, and fewer emissions. And I think that is possibly a very good starting point for a common language and discussing where do we put the priorities on these four parameters at different levels, because they will be different. And at the moment, we have a lot of focus on deforestation. That's a very important issue, of course. But the thing is that if that's the only common language we have, then we're using an objective, a priority that's set pretty much at the global level and trying to impose that all the way down to the local level. And we have no way to communicate what the differences in priorities might be between the levels. So I want to make the point that a common language for the dialogue to build the trust and build the understanding is going to be key. Muchas gracias. Thank you.
Vamos a tomar unas preguntas, comentarios de la sala, si tuvieran algunas preguntas y si, por favor, Camilo, me ayudaras a pasar el micrófono para las personas que tienen interés de hacer alguna pregunta o algún comentario. El señor, allá atrás, tenemos a dos personas. Bueno, vamos a detener a la persona, por favor. Si, te dices, si dices tu nombre, if you introduce yourself, please. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Xixin Axac, del pueblo Maya Cacchiquel de Guatemala. Bueno, un comentario en referente a lo que se ha discutido. Yo creo que para tener una alianza o acercamiento, coordinación con los estados para los pueblos indígenas ha sido complicado, ya que los estados lo que hacen es reprimir, violentar los derechos de las comunidades, como ya dijeron los expositores, dando concesiones mineras, monocultivos y toda esa situación. Y los pueblos indígenas, por un lado, están luchando para defender y conservar sus territorios. Entonces, hay una contradicción que eso no permite hacer las alianzas. Y lo otro que afecta es los TLC, que esos TLC da permiso a los estados para que los estados también autoricen esas concesiones. Lo que queremos los pueblos indígenas es que los estados respeten los derechos emitiendo leyes para prohibir esas concesiones que tanto daño hace a las comunidades. Muchas gracias. Señora Ayala, pues. Gracias. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Michel Schleffer, trabajo por la cooperación regional francesa en la CEPAL, basado en Santiago de Chile. Bueno, más que un comentario, una reflexión, ¿no? Al escuchar todas las presentaciones de ambos lados, si se lo puede decir así. Y mi pregunta, basada también en trabajos de conciliación y de mediación territorial y ambiental en distintos numerosos países. Mi pregunta y mi reflexión es, ¿estamos hablando de diálogo o estamos hablando de proceso en la toma de decisión? Es decir, ¿cuál es la coherencia que puede haber entre acompañamiento y esfuerzos que hacen y que efectivamente aquí los invitadas y invitados testimonian? Pero ¿cuál es la coherencia cuando llega una visión, un modelo de desarrollo, un proyecto que viene por encima de lo que se está trabajando, por ejemplo, en las mesas y en las estancias que se han citado como ejemplo? De otra manera, la pregunta es, más allá de diálogo, ¿cómo se construye una visión compartida del futuro, tanto de las sociedades, de las comunidades indígenas, rurales, etcétera, como también el futuro del territorio como tal? Y si hablamos en Global Landscape, que es el tema de este foro, ¿no?, ampliándolo, creo que siempre vamos a tropezar con desencuentros por conflictos de intereses, de objetivos. Y me parece que si no trabajamos a elaborar en forma compartida visiones comunes, así a, vamos a decir, modelos de desarrollo, patrones de consumos y de producción, creo que va a ser un poco difícil pasar del nivel de diálogo al nivel de toma de decisiones compartidas. Gracias. ¿Algún otro persona, comentario, antes de dar nuevamente la palabra a nuestros panelistas? John Kadaszewski from Windrock International. I heard many of the speakers talk about differences between what was in the plans and what was happening on the ground, and I was wondering if they could comment on
monitoring systems and what role they play, and are the tools that are currently in those monitoring systems adequate to address the concerns that they have? Hi, Ken Androska from Windrock International also. We heard a really interesting initiative, 20 by 20, from William Boyd at the beginning of this incredibly interesting panel. And I'm wondering if the folks on the panel could reflect on how feasible they think it is to achieve the massive reductions that that implies in their own regions. How feasible is it to achieve something, a policy goal of that magnitude, in the relatively short time frame between now and 2020? Thanks. Bueno, vamos a ver si alguno de ustedes quiere responder los comentarios, las preguntas que nos acaban de hacer los colegas. Ya, ahora sí. Hay un detalle que se me olvidó comentarle a la audiencia, y es que nosotros en Jalisco tenemos el 80% de la propiedad de los bosques es privada y el 20% está en comunidades y ejidos, en donde están nuestras dos etnias, tanto la wixárika como la náhuatl. El 80% entonces son propietarios de los bosques privados, y en donde nosotros lo que hicimos precisamente para generar tanto política pública como proceso era volver a vivir, hacer vivir un clúster forestal que no había existido históricamente en el estado de Jalisco. Sentamos a la mesa a la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia, Innovación y Tecnología y la de Desarrollo Territorial. Se organizaron los madereros, silvicultores, el sector mueblero, así como las cámaras concentradoras de industriales de Jalisco y los que manejan los constructores o obra pública, y estamos priorizando reactivar el sector forestal como una visión económica y de valor agregado. Allí entra este modelo de desarrollo rural, en donde la organización del territorio va también a armonizar el concepto de área natural protegida, porque los silvicultores, como son propietarios privados, históricamente han sido uno de los principales opositores de la conservación en el estado, y estamos mediando para que existan nuevos modelos de organización de nuestro territorio. Estamos pensando un alto nivel de conservación en cuencas altas, mantener servicios ecosistémicos, pero cuencas medias sí estamos pensando en procesos de producción y productividad forestal de manera diferenciada e intencionada con estos sectores. Entonces, armonizar el sector agropecuario es el que más trabajo nos ha costado, no lo hemos podido sentar a la mesa al sector agropecuario, pero al sector forestal, que históricamente no se había sentado a la mesa, ya está sentado a la mesa, y sí estamos pensando en cadenas de producción y productividad. Volver a hacer vivir el bosque de manera… Jalisco produce 300.000 metros cúbicos y tiene un potencial de 3 millones de metros cúbicos de madera si organizáramos este sector de manera productiva, pero hay que armonizar todo. Gracias. Sí, bueno, una de las cuestiones que creo que ha mencionado la secretaria varias veces y que se incluye en esta cuestión del lenguaje en común, visión en común, que fue el primer concepto que además Levi nos puso en la mesa al inicio de la sesión, y es justamente cómo hacemos para que estas mesas, que también mencionó Dan en su presentación, puedan rebasar los sectores, ¿no? Estamos hablando no solamente de las escalas, estamos hablando de espacios de paisaje amplios, estamos hablando de distintos intereses y necesidades, estamos hablando de dueños de recursos, ¿no? Comunidades indígenas, conocimiento o formas de organización específicas, y estamos hablando de los gobiernos. Entonces, ¿cómo organizar todo ese proceso? Y pareciera que justamente hay distintos esfuerzos de organización a distintas escalas también, ¿verdad? Y de construir esa visión en común y ese lenguaje en común
Y lo que quizá habría que buscar es dónde podríamos ser más eficientes. Los gobiernos subnacionales, mencionó William, no tienen las facultades para hacer muchas de estas cosas tampoco. O sea, no, los procesos de descentralizar el poder a los gobiernos subnacionales tampoco se ha logrado. Entonces, regresando al comentario del colega de la CEPAL, porque el tema de nuestra sesión es alianzas, obviamente va más allá de del diálogo, ¿no? El diálogo es el paso inicial de un proceso largo que buscamos se consolide en una alianza de toma de decisiones conjunta. Pensando en esto, y para cerrar nuestro panel, ¿qué sugerencias concretas le podemos dar al GCF y a la COICA, por ejemplo, a MAN, que son plataformas regionales, ¿no? Ellos aglutinan, tanto el GCF aglutina estados como COICA aglutina comunidades, a MAN aglutina comunidades. Estas plataformas, ¿cómo pueden ayudar a ir avanzando a la construcción de estas alianzas multiescala, multisectores? ¿Cuáles son las recomendaciones concretas que les damos, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar de aquí a Barcelona estas plataformas con unas propuestas más concretas? Comentarios de quien, los que tengan alguna respuesta, sugerencias. Mina, gracias. Thank you. Actually, I'm interested with the one of the comments from the audience about the shared vision, how to move dialogue from dialogue to next step. I think when we start the dialogue, we can start counting our modalities. If we can start from one and then we can check from each parties. What is the modalities we have? What modalities the indigenous peoples have? What the governments have? What the companies have? From there, we can move forward and talk about the planning. And I think the things with these corporations is there are so many puzzles, and where some puzzles already form into pictures. But also there are some other puzzle that is missing, like the cases, the conflict cases. It's not yet handled very well. So that is one missing puzzle that have to be, we have to put concern on that, because that is the one of the bridge to build trust of the, in the corporations. I think the cooperation between indigenous peoples, government and companies is not only about fun. It's not that because I give you this fun and then you work, you know, it's not only about that, it's beyond that. And when we talk about there was a question about servition of the future of the territory. I was a bit curious, and first time this morning when there's a talk about zero deforestation in indigenous territories. What does it mean? Why only indigenous territories? In Indonesia, we have state, we have customary forests, we have indigenous territories, but also state areas, state forests. We want to know also how far this will be addressed, not only indigenous territories. But also my next question also on that is, how long is the projection of this zero deforestation in indigenous territories? 50 years, 100 years, 1,000, maybe 10 years? No, because we have to consider about the populations. There will be quite difficult to like zero deforestation. There will be some needs related to forests. How are we calculate that? I think, I was not involved much in the GCF dialogue, so maybe I'm just still learning. But I think that questions can bring us somewhere. Gracias, Mina. Creo que esas son preguntas muy importantes y muy válidas, y son justamente las que yo creo están puestas en la mesa en relación a objetivos en común. Entonces, quizá el primer tema que GCF tiene que abordar es
cómo lograr estas reducciones del 80% y qué se puede hacer en alianza con las comunidades indígenas, en dónde esas reducciones van a ocurrir, ¿no? Cómo se van a solventar las necesidades al futuro, y cómo se puede hacer de una manera estratégica un llamado al sector privado en conjunto, ¿no? Quizá comunidades indígenas y gobiernos pueden conjuntamente también alinear las inversiones del sector privado. Algunas necesidades. Levi, por favor, sí, comentarios. Yo quiero hacer un comentario, incluso me gustaría la opinión de los representantes de los gobiernos aquí, porque ya me interesó la opinión de ellos sobre esto. Y quiero meter dos elementos. Uno es la incertidumbre jurídica que vivimos los territorios producto de la geopolítica y la globalización, que eso ni se da cuenta uno en las regiones, eso pasa a otro nivel. Y el otro tema es el armonizar las diferentes secretarías o ministerios. Esos son dos temas que a mí me parece que son clave para este diálogo, porque podemos hablar mucho a nivel regional, pero se nos puede caer, decimos, se nos puede quemar el pan en la entrada del horno. Y quiero ilustrarlo con un ejemplo muy de pueblo indígena. Para nosotros eso es como estar en el bosque, con una mano alimentándonos, porque tenemos que desarrollarnos, tenemos que darle de comer a nuestro pueblo, pero con la otra mano tener dos lanzas para defenderse. Una del gobierno, el poder ejecutivo, y otra de nuestros parlamentos o nuestros, no sé, cámara de diputados, como se llamen. Son dos. Tenemos que estar siempre en lo mismo, porque eso cambia todo el escenario de un momento a otro. Y aquí el caso de México es la modificación de la ¿cómo se llama? La Constitución, del artículo 27, y todo este rollo es un ejemplo de eso. Eso es bien importante, eso nos afecta al final a todos. Poner un ejemplo concreto para el tema de armonizar las secretarías. En el caso de Costa Rica, en los 8 territorios indígenas, primero, todos estos gobiernos regionales, subnacionales, deben ser aliados de nosotros al principio, pero tienen que entendernos primero para poder incidir a más de otros niveles. Y lo otro es que nosotros todos los años hacemos algo que llamamos el Festival Cultural, donde sentamos a todos los miembros de las diferentes ministerios, secretarías, con el pueblo, y empezamos a dialogar cuál es nuestro plan, de un plan visible, un plan mostrable, como decía Nina, algo que se pueda decir, aquí es mi territorio, y sobre esto yo quiero trabajar y busquemos acuerdo. Entonces, ese elemento quería incluir. Gracias. Ya muy brevemente nos quedan 2 minutitos, 1 minuto, ya Claudia dice que debemos de salirnos, pero se me… Un minuto, Claudia, para muy brevemente un cierre. No sé, Edwin, tú quieres, William, ¿quieres decir algo muy brevemente? Algo muy, muy rápido. Creo que uno de los temas, como experiencia que podríamos transmitir, es de que se consideró como gobierno subnacional poder planificar el desarrollo de San Martín desde una perspectiva de territorio, ¿no? Y eso nos ayudó no solamente a acercarnos y recuperar esa confianza con nuestros pueblos indígenas, sino también a tener resultados en el tema de reducción de emisiones, en el tema por reducción de deforestación, ¿no? Y son logros que nos han ubicado como, a partir de esa planificación, con esa visión, como una de las regiones a nivel nacional con menos deforestación. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos a tener que cerrar el panel porque tenemos una agenda muy apretada hoy. Les quiero dar a todos las gracias. Creo que fue muy interesante. Como ven, este es un tema que da para mucho y para muchas horas más. Muchas gracias a todos. Gracias.